Bienvenidos a El Informante, soy Jorgely Limón Ábalos y somos estudiantes de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica de la Universidad Evangélica Boliviana. Bienvenidos, soy Lorgio Junior Aguilera Flores y en esta ocasión estaremos compartiendo las actividades más importantes de la UEB. En esta oportunidad le presentaremos una entrevista exclusiva con el rector de la Universidad Evangélica Boliviana, el doctor Timoteo Sánchez, quien nos viene a hablar sobre los 40 años de aniversario de la universidad. Desde la fundación de la Universidad Evangélica en el año 1980, creo que lo más importante es obviamente el aporte al desarrollo de Santa Cruz Ciudad y del departamento en sí. Definitivamente las universidades acercan el conocimiento, acercan la ciencia a través de la formación en las aulas a sus estudiantes, de modo tal que haber traído miles de profesionales al campo laboral a Santa Cruz, haberles mostrado estrategias, formas, herramientas, disciplina de trabajo, haberles acercado metodologías, etc. Creo que definitivamente va ligado al desarrollo de Santa Cruz. Hay mucho que se puede hablar en cuanto a la academia, pero definitivamente lo que a mi entender es muy preponderante el desarrollo en sí. Tenemos un modelo pedagógico muy significativo que hace la formación integral del estudiante, hace a la formación integral del estudiante, y ahí obviamente se destacan los principios y los valores, además de la seriedad de la formación en todos los campos, en todas las áreas del conocimiento. Pero es importante en estos tiempos que los estudiantes comprendan bien las realidades nacionales y las realidades de su carácter, cómo enfrentar la vida para poder tener éxito. Y obviamente en nuestro modelo pedagógico resalta de manera muy enfática el desarrollo de líderes, y es lo que esperamos, que nuestros estudiantes, nuestros profesionales se conviertan en líderes, que luego tomen las instituciones, se conviertan en las futuras autoridades, los futuros emprendedores. Solo así podremos ver un cambio significativo en nuestro país. Producto de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que la tecnología, la virtualidad, es un hecho que no solamente va a ser usado durante este tiempo, sino que muchas de las estrategias virtuales que se están usando en cuanto a la formación de los estudiantes van a continuar. Ya se venían haciendo en algunas asignaturas, especialmente en el área de posgrado, pero creo que las herramientas virtuales nos dan ventajas muy importantes en cuanto a los recursos que se pueden disponer para la enseñanza. Entonces, en ese sentido, durante este año hemos trabajado bastante en el tema de la virtualidad. La docencia ha sido capacitada y se va a seguir capacitando. Y obviamente la universidad va a seguir invirtiendo en el tema de las plataformas virtuales para el desarrollo de nuevas, quizás nuevas carreras, o algunas de las carreras que son presenciales vayan en el futuro a convertirse en virtuales y seguir desarrollando este campo de la virtualidad. La universidad no solamente ha trabajado por 40 años o va a trabajar por otros 40 hacia el futuro. La universidad es una de aquellas instituciones que se establece para servir a la población, para servir a la sociedad, y va a seguir haciéndolo, quién sabe, de manera continua, no solamente por 40 años.
Es una gran celebración, es un hito importante celebrar 40 años, pero la universidad viene trabajando para hacerlo de manera continua, modernizándose, desarrollando nuevos laboratorios, viene construyendo nuevas aulas, viene adquiriendo equipamiento, recursos tecnológicos, preparándose para el futuro de manera tecnológica y también con recursos de carácter virtual. Y un aspecto muy importante es desarrollar la ciencia. Estamos hablando de ciencia pura que queremos a través de investigadores, a través de profesores e investigadores, desarrollar. Y estoy seguro que la universidad va a tener un nombre también en ese sentido en los años a venir. Fundamentalmente para los estudiantes de ayer y de hoy, nuestro eslogan es que podemos marcar la diferencia, siendo buenos profesionales, siendo líderes, siendo instrumentos de cambio en lo personal, en lo individual, para influenciar en nuestro entorno social. Creo que la formación es la adecuada, es la pertinente para poder tener los insumos y las herramientas como para llegar a ser de cambio. Ahora queremos informarles sobre el primer taller virtual denominado Maratón TIC. La licenciada Miriam Quispe, quien estuvo a cargo de esta iniciativa, nos comentará al respecto. Bien, en realidad la Maratón TIC fue concebida como un evento semestral a ser desarrollado cada gestión. Es un evento organizado por la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana, la cual consiste en una serie de talleres que se dictan uno tras otro o también de manera simultánea. Este evento se desarrolla durante 2 días consecutivos con la finalidad de que las personas que se inscriben y participen puedan llegar a conocer diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, dimos un taller relacionado a la elaboración de cómics, de historietas ilustradas de una manera sencilla a través de una herramienta que se llama Pixar. También vimos, por ejemplo, el taller de edición de video, ¿no? Actualmente todo el mundo desarrolla, todo el mundo por las facilidades que tienen las diferentes herramientas, podemos crear videos. Este taller estaba enfocado en la edición del video, de una manera sencilla con unas herramientas gratuitas, ¿no? Luego también tuvimos el taller de la creación de animaciones sobre pizarras blancas, ¿no? Eso es algo muy de moda, que como que si tuviera uno escribiendo a mano, uno pudiera desarrollar una presentación de algún informe o algo que se quiera enseñar. Entonces, en este modo de pizarra blanca se tuvo ese taller. La herramienta que se usó fue VideoScribe. Luego tuvimos un taller sobre lo que son los murales colaborativos, ¿no? La misma idea que tenemos al presentar murales físicamente, en este caso de forma digital, eso lo hicimos a través de Padlet. Luego tuvimos también el taller sobre Kahoot, que es una herramienta para crear una serie de preguntas a modo de concurso, entonces para que la gente pueda participar. Luego vimos también crear infografías, presentaciones de una manera bastante atractiva con la herramienta que se llama Visme. Luego también tuvimos el taller de la creación de libros digitales, también podían ser revistas, de una manera también sencilla y bastante atractiva. Eso lo hicimos con Flipsno. También tuvimos el taller sobre edición de imágenes, ¿no? Y fotografías al estilo del conocidísimo Photoshop. Eso lo hicimos en línea a través de la herramienta que se llama Pixelr, ¿no? Luego también tuvimos un taller sobre contenidos interactivos a través de Teamly, una herramienta espectacular para poder a través de una imagen o un video ir colocando una serie de espacios donde la persona podía hacer un clic y podía acceder a sean sitios web, videos, etcétera. Muy interesante la herramienta. También tuvimos la creación de un taller sobre la creación de GIFs animados muy utilizados a través de WhatsApp, también utilizados para hacer nosotros presentaciones más interactivas o ponerlos por último en un sitio web. Eso lo hicimos a través de Canva, ¿no? Es el sitio de Canva.
Y finalmente tuvimos la creación de videos a través de la herramienta Screencast-O-Matic, que es una herramienta bastante sencilla que no necesita más que tener el navegador conexión a internet y poder crear videos bastante interesantes, ¿no? La carrera de Comunicación Multimedia y Estratégica de la Universidad Evangélica Boliviana apostó por la creatividad de sus estudiantes para administrar una cuenta de Instagram. La decana Marta Paz Burgos nos informará al respecto. Tenemos la cuenta de Instagram que hace un año es manejada totalmente por los estudiantes de la carrera de Comunicación. Entendemos que Instagram exige cierta narrativa, exige cierta creatividad, y por eso hace un año decidimos que ellos la manejen para que ellos suban lo que consideran pertinente, lo que ellos quieran subir, lo que ellos quieran comunicar y de la manera que deseen hacerlo. Y es una experiencia muy linda. Estamos un poco siguiendo la línea de algunas universidades europeas, muy poquitas por cierto, que han decidido empoderar a sus estudiantes a través de las redes sociales. El tiempo que se pasa en una universidad es un tiempo hermoso, es un tiempo único. Los jóvenes sufren transformaciones grandes, se vuelven hombres y mujeres ya preparados para una vida adulta, para una vida madura, para una vida profesional. Entonces, todo lo que viven al interior de la universidad, con sus historias de éxito, con sus fracasos de repente algunas veces, con sus aventuras, con sus travesuras, con las experiencias de noviazgo, las experiencias con sus otros compañeros, las amistades, las relaciones con los docentes, los encontrones, digamos, con de repente materias que no les gustan mucho, en fin, son cosas que ellos pueden transmitir a través de este tipo de cuentas. Entonces es una manera linda de empoderar a estos universitarios para que ellos tengan ese canal a través del cual expresarse y a través del cual contar lo que viven al interior de la universidad como momentos que van a ser inolvidables para su vida personal y para su vida profesional. La elaboración de material radiofónico ha sido uno de los trabajos más sobresalientes desde los estudiantes de la Universidad Evangélica Boliviana, por lo que se ha llegado a publicar en una cuenta de Spotify. Por ello, Andrés Bejarano nos brindará más información al respecto. Incursionar en Spotify surge a partir de mis pasantías que realizo el año pasado como estudiante de la carrera. Y nace también por el hecho de que creíamos que los trabajos de los estudiantes de la carrera de comunicación estén expuestos y sean publicados, ¿no? Para que las personas conozcan más de lo que se trabaja en la carrera y que los mismos estudiantes puedan ver sus trabajos publicados. Tenemos actualmente más de 190 clips de audio dentro de Spotify y en total 20 álbumes de podcast subido. La verdad que estamos muy agradecidos por parte de la carrera de poder tener una gran aceptación por parte de Spotify, ya que tenemos usuarios mensuales más de 190 suscritos y tenemos una cantidad de reproducciones más de 8000 hasta el día de hoy. Nosotros como carrera estamos muy agradecidos por el uso de esta plataforma, ya que ofrece la opción de que cualquiera con acceso a internet pueda escucharme. En los últimos años se han incrementado los casos de violencia de género. Por ello, la estudiante Janet Montesinos ha realizado una tesis que analiza cómo los periódicos manejan y difunden esta información. Les damos a conocer los detalles de esta interesante investigación. Tenía la idea de que quería hacer algo que tenga que ver con el estilo periodismo policial. Me llamaba mucho la atención todo lo que eran casos de crímenes y todas esas cosas. En un momento era Crónica Roja. Después, con el tiempo, me di cuenta que me gustaba mucho lo que era también el periodismo con enfoque de género. Logré combinar estas dos cosas, que era el área policial, por algo bueno, la violencia de género, y el tema del periodismo de género, porque mi
tesis está enfocada específicamente a hablar de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Entonces me surgió esta inquietud de que era muy necesario, muy importante poder analizar en qué contexto está Bolivia hoy a nivel periodístico en lo que es la cobertura de casos de violencia de género. Con respecto a la cobertura que hacen los periódicos a los casos de violencia de género, es que le falta mucho pararse en lo que son los principios éticos del periodismo. Los principios éticos del periodismo pueden llegar a establecer pautas que los periodistas tienen que tomar en cuenta a la hora de escribir, sobre todo cuando son casos que tienen que ver con una vulnerabilidad como los golpes o el maltrato a la mujer. Siempre que hay una víctima de por medio hay que tener cierto tacto para cubrir este tipo de noticias. Y bueno, los principios éticos del periodismo rigen mucho en lo que es la forma de escribir. Eso es lo que le falta quizá al periodismo con enfoque de género, porque se cubren más los casos como algo policial, algo frívolo quizás, se da mucho detalle de los golpes, de cómo fue, y no se hace enfoque en los derechos de la mujer, en la ley 348, en las cosas que le pueden llegar a pasar a la persona que comete violencia contra la mujer. Entonces, desde esa perspectiva hay muchas cosas que los medios de comunicación, específicamente el área de seguridad o un periodismo con enfoque de género, tiene que hacer, que es agarrarse de la ley y también de los principios éticos del periodismo para tener un enfoque de derechos humanos en las noticias de violencia de género. El tema de la violencia contra la mujer es muy importante socializarlo. Entonces creo que para eso están los medios de comunicación. Si se socializa de una manera responsable, de una manera ética, de una manera con enfoque de derechos humanos, creo que va a ser una buena herramienta que van a tener muchas mujeres y niñas que sufren violencia para poder, a través de los medios de comunicación, hacer conocer su situación y también de esa manera recibir la ayuda que tanto se necesita en casos de violencia de género. Una de mis propuestas en mi tesis de investigación es que se pueda crear un área que tenga que ver con el periodismo con enfoque de género. Creo que siempre va a ser mucho mejor cubrir estos casos como un caso aparte, un caso especial, que entreverarlo en noticias policiales que sean de robo, que sean de asesinatos, o sea, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces creo que es pertinente que los medios de comunicación puedan crear una unidad de periodismo que se encargue en el enfoque de género, no solamente de casos de violencia de género, sino también cosas que ayuden a que muchas mujeres y niñas puedan conocer sus derechos y en base a eso también puedan hacer una sociedad más equitativa, más justa. La Universidad Evangélica Boliviana inició sus cursos preuniversitarios para los estudiantes que aspiren a formarse a nivel profesional. La doctora Marcela Valenzuela, vicerrectora de la UEB, nos habla acerca de esta iniciativa. Es una necesidad sentida, no solo ha sido un pedido de los padres, muchos padres de familia han venido a la universidad preguntando qué propuestas tenía la universidad para ayudarlos a nivelarse. Los papás están conscientes del vacío que está dejando el que su hijo no termine el plan de estudios que correspondía al sexto de secundaria. Entonces, como universidad no le podemos dar clases de nivelación para que termine el colegio, pero sí como universidad podemos prepararlo para que ingrese a la universidad. Entonces, lo que estamos haciendo es segmentar los intereses. Los estudiantes que quieran postularse a las carreras de tecnología van a ser las básicas de tecnología, matemática, física y química, porque sabemos también que son las debilidades. Entonces, ¿qué hace un preuniversitario? Le va a dar una buena parte de lo que debería haber hecho en sexto de secundaria, pero le va a preparar también para todo lo que viene en matemática 101, trigonometría, cálculo, etc. De manera que el estudiante, creo yo, que va a tener una ventaja en relación a los que vienen sin haber hecho este curso preuniversitario. Va a ser una modalidad virtual, definitivamente virtual, porque no queremos poner en peligro la salud ni de los profesores ni de los estudiantes. Entonces, cada docente está preparando, tenemos la plataforma, una plataforma virtual que usamos, cada docente está preparando su aula virtual en función a los contenidos
y el estudiante que se registre en nuestro curso preuniversitario va a tener su código de acceso, va a entrar al aula, va a tener las actividades, va a tener los momentos presenciales, etc. El curso tiene la ventaja de estar de tener profesores de muy buen nivel, son profesores todos con nivel de maestría y además profesores que tienen el carisma y el carácter y las habilidades para poder trabajar con jóvenes, con jóvenes de la edad de los chicos de sexto de secundaria. Entonces creemos que va a ser un tiempo útil para ellos, provechoso, porque van a entrar con competencias definidas para cada carrera. Ahora hacemos una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Universidad Evangélica Boliviana, 40 años. La UAB ha venido desarrollando un elenco de teatro formado por sus estudiantes, que pese a la cuarentena no se ha detenido y se ha adaptado a la modalidad virtual. El licenciado Juan Manuel Vargas, quien actualmente está a cargo de este elenco, nos brindará más información. El teatro de la UAB no paró, ¿no? Más bien teníamos de alguna manera adelantado en la universidad todo lo que es las plataformas virtuales. Y de esa manera los talleres CIPE 1 y 2 que tienen que ver con actuación, con teatro, con estas actividades artísticas, se fueron adaptando a lo que es las clases virtuales y al punto en que se hicieron productos artísticos, esta vez en audiovisual, y se presentaron en un festival FIPCOM, el primer festival de video e interpretación en comunicación. El desempeño de los estudiantes realmente ha sobrepasado nuestras expectativas porque ellos ya manejan de alguna manera la plataforma, porque desde los primeros semestres se está insistiendo en muchos de los recursos tecnológicos dentro de la carrera y sobre todo los docentes también están capacitados, ¿no? Ha sido muy beneficioso y además se ha desarrollado la actuación, porque no solamente estamos preparados para los escenarios, sino también para las pantallas. Es más, en este próximo semestre estamos desarrollando ya el taller CIPES en cuanto a actuación para ambos espacios, para las plataformas virtuales, para nuestros espacios en pantalla y para los escenarios con público. De esa manera el futuro comunicador va a salir mucho más preparado para enfrentarse a un público, ya sea al vivo o ya sea ante cámara. Por primera vez se realizará el concurso de divulgación científica de investigaciones sobre asuntos y problemáticas de Bolivia. La licenciada Rosa Castro nos comentará sobre esta actividad. La iniciativa surgió porque dentro del CINES, que es el Centro de Investigación y Extensión que yo coordino, que tengo la posibilidad de coordinar desde la UAB, surgió esa necesidad de hacer divulgación de la ciencia. Y este concurso se dirige tanto para docentes como para alumnos de la UAB, con la idea de que divulguen, puede ser investigaciones que ellos hagan, pero también pueden ser que hablen de temas de actualidad, es decir, por ejemplo, pueden escribir un artículo sobre la situación del COVID en Bolivia, ¿no? O sea, puede ser no solamente de sus propias investigaciones, sino temas que están relacionados con ciencia y que son de plena actualidad. La idea es que la ciencia deje de ser algo apartado, reservado para unos pocos y se socialice, de manera que la sociedad en general tenga más facilidad para acceder a comunicaciones de forma general en un lenguaje sencillo que se puedan comprender sobre temas de ciencia. Esa es la finalidad. La idea es que se pueda luego en otras ediciones más adelante abrir a toda la sociedad en general. En esta primera convocatoria solamente pueden alumnos de la UAB, de cualquier facultad, y docentes de la UAB, ¿sí? También estamos abriendo, porque han llegado varias solicitudes de antiguos alumnos,
también se está abriendo la posibilidad a antiguos alumnos de la UEB. En Bolivia, igual que en otros países, la investigación está como un poquito retardada. Y yo creo que es muy importante divulgar. Cuanto más divulguemos la ciencia, primero la sociedad va a estar muy mejor informada. Lo estamos viendo ahora con el tema del COVID, de la situación que tenemos, cómo por culpa de falta de información la gente recurre a tratamientos o a pseudociencia, ¿no? Eso ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Que es un poco el COVID nos ha puesto, dijéramos, nos ha puesto a prueba a todos de ver cómo es la percepción, ¿no? Porque Bolivia no es un país de mucha ciencia, de mucha inversión en ciencia, ¿no? Y eso que ocurre cuando algo está apartado de la sociedad no lo ve necesario, y cuando algo no se ve necesario ni siquiera se presupuesta, ni siquiera obviamente hay ministerios de ciencia. Entonces la finalidad de todas estas cosas es demostrar que la ciencia está en todo, que cualquier tema, que desde cómo funciona un celular a cualquier asunto, hay investigación, hay ciencia detrás, ¿no? Este concurso no tenemos que imaginar, es para científicos. Sería para científicos si fueran concurso de artículos para revista científica, ¿no? De publicar. Entonces, eso sí, obviamente, sería para científicos. Pero este concurso, ojalá que gracias a iniciativas como la suya se pueda difundir y puedan jóvenes como usted participar, porque cualquier persona simplemente con una atracción hacia lo científico puede participar escribiendo de lo que investiga o de lo que le llama la atención. Lo bonito del concurso es que hay un jurado que es de bastante excelencia. Está el Colegio de Comunicadores de Santa Cruz, es decir, periodistas que van a examinar los trabajos, ¿eh? Son periodistas de la talla de Roberto Navia, de otros famosos periodistas de aquí de Santa Cruz, de Bolivia, que van a examinar los trabajos. Y también vamos a tener en el jurado no solamente periodistas y comunicadores, sino también personas o jefes de carrera. La Universidad Evangélica Boliviana viene impulsando el taller de crónica periodística, que en esta gestión se ha adaptado a la modalidad virtual. La decana de la carrera de comunicación, Marta Paz Burgos, quien está a cargo de esta actividad, nos detalla la información. El taller de crónica periodística de la Universidad Evangélica lo hemos dictado en 2020, como no podía ser de otra manera, de manera virtual, considerando toda esta coyuntura que estamos viviendo por la pandemia. Y ha sido todo un éxito, porque se han inscrito aproximadamente 30 personas de diferentes partes de Bolivia e incluso del exterior de Bolivia. ¿Quiénes se han inscrito? Se han inscrito comunicadores, se han inscrito administradores, se han inscrito sociólogos, ¿no? Es decir, personas de diferentes profesiones, pero que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues que saben redactar. Al taller de crónica no ingresa cualquier persona, tienen que ingresar personas que ya saben redactar. Y además, lo otro que tienen en común es que quieren contar historias a través de textos bellos, largos, de entre 15 a 20 páginas. Y cómo haciendo uso de herramientas de la literatura, pero también haciendo uso de toda la técnica periodística, la rigurosidad, la veracidad, la verosimilitud, la actualidad, en fin. Este taller de crónica periodística es un taller de verdad, es como realmente se define un taller. Es decir, es totalmente práctico. A pesar de que trabajamos muchas horas en cada encuentro, estas horas no se sienten para nada. ¿Por qué? Porque los profesores somos varios, no es uno solo, somos varios. Y no somos profesores, la verdad, somos facilitadores. ¿Por qué? Porque nuestra intención es estar ahí para facilitar esa posibilidad de estas personas de leer crónicas periodísticas y de escribir su propia crónica periodística. Pero también es un taller porque nosotros hacemos muchos juegos, es un taller lúdico. Nosotros creemos muchísimo en la posibilidad de aprender jugando, de aprender tocando, de aprender pintando, de aprender dibujando. Y crónica periodística también se aprende así. Combinamos actividades, como se dicen, de input y de output. Input porque los participantes reciben de nosotros, los profesores, pero output porque también ellos dan, y la verdad es que aprendemos juntos. Y en esta posibilidad de trabajar de manera virtual, hemos incursionado en el uso de herramientas digitales que nos han permitido divertirnos, que nos han permitido
ser muy efectivos a la hora de hacer los ejercicios de redacción. Hemos probado herramientas, hemos jugado a través de la computadora, a través de, en este caso, de Meet, como videollamada. Hemos utilizado Meet, pero eso simplemente como canal. Pero en realidad, dentro de la computadora, nosotros estábamos jugando porque hemos utilizado varias herramientas TIC para que el taller sea mucho más efectivo. Este taller de crónica periodística se realiza desde el año 2014 y formamos a las personas para que escriban textos que después puedan ser publicados. Y de hecho, tenemos muchos, muchos talleristas que han publicado sus textos y que han sido incluso premiados nacional e internacionalmente. Porque una crónica periodística, además de bella, además de tener mucho jane, mucho contenido, es una crónica eterna. Una crónica que es un texto que se puede leer muchas veces. No es como el género del reportaje o no es como el género de la noticia, que son obviamente muy valederos, pero que mueren, ¿no? Se obsoletizan muy rápidamente. La crónica no se obsoletiza. La crónica, por su belleza, por su narrativa, por el uso que hace de la literatura, es un texto que puede ser leído muchas veces. Entonces, eso es el taller de crónica periodística de la Universidad Evangélica Boliviana, que en 2020 ha cumplido ya 7 años y para el que se viene un futuro brillante, no solo porque el periodismo está necesitando de este tipo de narrativa, de este tipo de investigación, de este tipo de abordaje que hace la crónica periodística, que no hace el periodismo tradicional, ¿no? Pero también porque el periodismo está necesitando también investigación. Hemos llegado al cierre de esta edición informativa. Gracias por su gentil atención. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.